El sector empresarial deberá trabajar en 8 pilares fundamentales para sacar adelante al país, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y social. Así lo indicó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad, Jaime Chalita Zarur, quien dijo que esto se puede lograr a través de los sindicatos patronales en cada uno de los estados. Consideró que los empresarios creen en la libertad como derecho fundamental de la persona y en la empresa como instrumento eficaz para la generación de empleos, de riqueza y de desarrollo sustentable. Nos hemos comprometido a desarrollar empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables, porque sabemos que el progreso tiene que ser para todos y no solamente para un sector, es decir, para el empresarial. Estamos preocupados por el país y en ese sentido queremos seguir actuando en la sociedad y con la sociedad. Enumeró 8 pilares de actuación para los empresarios, el próximo gobierno y sociedad en general, con la finalidad de tener un México libre, competitivo, próspero, incluyente y abierto al mundo. El primero es seguir creando empleos productivos y con una nueva cultura salarial basada en capacitación, flexibilidad laboral, salarios de mayor calidad y bonos de productividad. En segundo lugar, cumplir con el pago de impuestos y de todas las obligaciones legales y fiscales. El tercero, implementar protocolos de seguridad en el ámbito de acción para la protección de los colaboradores y de los activos de las empresas. En el cuarto punto, respetar irrestrictamente el Estado de Derecho, asumir un código de ética público y promover su adopción en otras empresas y no participar en actos de corrupción. El quinto, vincularse más con las instituciones educativas e implementar la cobertura universal y la innovación. El sexto, seguir invirtiendo para impulsar el desarrollo de México. El séptimo, vincularse con las comunidades donde la prioridad sea comenzar por disminuir pobreza y desigualdad dentro de las empresas con programas que vinculen las mejoras productivas con la mejoría de las remuneraciones. Finalmente, en el octavo punto, impulsar y facilitar la participación de los colaboradores y sus familias en acciones cívicas, electorales y sociales que impulsen el bien común general, pues el país que todos necesitan requiere de liderazgos que convoquen a la unidad. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.